Puede que parezca un caso absolutamente aislado, pero yo creo que absolutamente todos tenemos la certeza de que no lo es. El caso de Laura Lopera, quien básicamente termina en unas condiciones bastante similares a la de Valentina Tres Palacios y a la de otra chica recientemente en circunstancias muy similares, que por cierto ya hicimos un video sobre ella en el canal. Pues estas tres chicas comparten la particularidad de que terminan sus dentro de una maleta por una persona que decidió porque sí que no era momento de que estas personas, mujeres, siguieran con vida. Y lo estremecedor y lo más absolutamente aberrante y loco de toda esta historia es que esta concuerda un poco más con la de Valentina Tres Palacios, debido a que se trata de otra persona extranjera, en este caso otra nacionalidad, pero también es extranjero. El de Valentina Tres Palacios era estadounidense y el caso de esta chica, Laura Lopera, es un ciudadano canadiense que a día de hoy sigue desaparecido luego de darse a la fuga tras este presunto homicidio, o en este caso, feminicidio. Otra de las cosas que me parece aberrante es que, según familiares, amigas de esta chica, tenían información o algún tipo de evidencias que este hombre era absolutamente vivo con Laura, y pues aquí absolutamente nadie decidió hacer nada. Es evidente que hay que añadir y acotar que Laura era una chica mayor de edad, 20 años solamente, y pues ella estaba en la potestad de tomar sus propias decisiones. Pero bueno, no deja de sorprenderme, porque ya van a ver por qué les estoy diciendo todo esto. Así que vamos con la historia, en este caso el caso de Laura Lopera. Te dije, viene y hablaremos y yo voy a resolver los problemas. Soy enojado ahora contigo. No me escuchas, no me es. Debes escucharme. Venga y vamos a resolver todos. No me hablas por WhatsApp y queja y queja. Y dije, oh, debes entender, bla, 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 bla. Párate. Madre, dije, viene y hablaremos. Y bueno, qué mejor manera de empezar este video de Laura Lopera, o el caso de Laura Lopera, que con esas intimidantes grabaciones que se extraen de uno de los celulares con los que Laura se comunicaba con este hombre. El hombre ya tiempito estaba esperando acá en Medellín, hablaba con él por medio de las redes. Y ella ya, de hecho, ya lo había cortado, pues ya, no tenía nada con él. Y ella estaba ya dedicada al trabajo. Y de un momento a otro, el hombre le escribe por las redes, ella cayó y se hizo donde él, y dejó todo tirado por él, donde él. Se trata de Jesse Quisman, que es un ciudadano canadiense y que además, según aportan información de mucho valor sus familiares, se trataba de un ciudadano que había llegado recientemente a tierras colombianas, específicamente a Medellín, donde parece que se conoció por redes sociales con Laura, empezaron a entablar una conversación y posteriormente una relación que no llevaba más de 3 o 5 meses aproximadamente, según lo que relata el hermano de la víctima. Y como les estaba comentando, un intimidante audio que fue enviado por este caballero a uno de los celulares con el cual tenía cierto vínculo con esta chica. Es importante resaltar que este hombre, después de haberse conocido a través de alguna red social con esta jovencita antioqueña, decide viajar a este país. De hecho, se habla de que arrendó una propiedad durante aproximadamente 3 meses. Supuestamente esto ocurre el 1 de diciembre y decide viajar a Medellín para encontrarse con su pareja sentimental. Repito, todo esto señalado según familiares de Laura. Arrienda esta propiedad ubicada en el barrio Boston, donde con frecuencia realizaban encuentros la señora Laura y el ciudadano canadiense Jesse. Pues como les estaba diciendo, todo parece indicar, según alguna amiga que parece que intentó proteger su identidad, señalaba que Laura le había comentado que los encuentros no eran muy cariñosos, tal vez que era un tipo posesivo, un tipo bastante celoso, y que una de las particularidades que ella le dijo es que en alguna oportunidad este hombre llegó hasta amarrarla, al punto de que una vez le comentó a la madre, Laura le comenta a su madre que no quería asistir a dicho encuentro y se quedaba en su casa. Pero bien, por ahí también comenta el hermano que una de las
cosas o situaciones que más le terminan perjudicando de alguna manera a Laura es que, como ella estaba sin celular, decide abrir sus redes sociales en el teléfono de este hombre para de alguna manera tener algún tipo de comunicación o algún tipo de vínculo con sus familiares y reportar que todo estaba marchando bien mientras estuviera fuera de su propiedad. Y muy celoso, ella abrió las redes en el celular de él. Entonces, a veces cuando no tenía el enlace, comunicaba el celular de él para reportarnos hacia nosotros que estaba bien, que es cierto, para que nosotros estuviéramos tranquilos. Y el hombre como que vio conversaciones de pues, amigos de ella que le hablaban. Entonces el hombre celoso, que por qué, que tantos mensajes de hombre, esto. Y ella le decía, no, pero yo no lo respondo, soy un amigo, esto. Entonces, no, que como que, bueno, si no es para él, no es para nadie. Entonces no quería como que tampoco se socializaran y tuviera contacto con ella, sino con él. Algo que definitivamente terminó alertando a estas personas el pasado 31 de enero, cuando ya tenían muchas horas que no sabían nada de ellos y evidentemente estaban sumamente preocupados debido a que era una persona que siempre decía dónde iba o que siempre estaba atenta a reportarse, a decir estoy bien, estoy en tal lado, voy para tal lado, sucede esto. Ella andaba sin celular, así ella antes sin celular, ella se comunica como sea con nosotros, sea por redes o por llamada. Entonces ya se nos pasaron los días, las horas, y se nos vemos extraño, la hora porque no se comunica, no se reporta. Entonces ahí ya cuando nos entró la sospecha, la duda. Y ante la sospecha, pues empieza esta serie de chats que les voy a colocar aquí. Y bueno, esto es como una especie de investigación, por llamarlo de alguna manera, que intenta hacer Juan, el hermano de Laura, y algunos de sus familiares le preguntan al ciudadano Jess, le preguntan, hola Jess, ¿hablas con Juan? Disculpa, Laura está contigo. Hola Juan, estoy de compras. Ella salió hoy mañana antes que yo. Salió hoy de tu casa, le pregunta Juan y dice, sí. ¿Y tienes alguna idea? ¿Sabes para dónde? Ella tiene su celular. Dice, no, pensé que a su casa, pero no sé, no tiene el celular aún. ¿Y a qué hora salió? Cuando hables con ella le dices que me llame, por favor. Y bueno, se incrementó la sospecha y probablemente la desesperación al percatarse ellos que el hombre Jesse Quisman deja de responder los mensajes. De algún momento u otro dejó de responder los mensajes y ya empezó la sospecha, al punto de que el mismo 31 de enero la familia reportó como desaparecida a la chica Laura Lopera. Y aquí es donde se empieza a torcer un poco la historia, pero bueno, básicamente yo creo que tenemos que creernos a su hermano, que seguramente sea el que mejor información tenga, porque he visto en muchas páginas, he investigado en muchas plataformas que la dueña del apartamento que había arrendado Jesse trató de comunicarse con él diciéndole que había un olor bastante particular y muy difícil de evitar por que le habían alertado los vecinos de la localidad, y de esa manera él le dijo que tal vez era una basura que se le había olvidado sacar y que se le tocó viajar con carácter de urgencia. Y bueno, básicamente esa es una de las versiones que hay, que la chica o la dueña de esta vivienda se acercó, tomó una llave, que una copia de la llave del apartamento que tenía, vio una maleta repleta de sangre, fue cuando se alertó, llamó a las autoridades que se encontraron con el. Sin embargo, la versión de los familiares, en este caso la que ofrece su hermano, es la siguiente. Se nos dio la curiosidad de que un amigo de ella la trajo, sabía la ubicación del lugar de los hechos, y entonces la trajo y ahí fue donde nos dimos cuenta la verdad de lo que había pasado. Y bueno, no sé de verdad, como les estoy diciendo, prefiero creer un poco más la versión del hermano, que es una versión un poco más oficial, que dice que uno de los amigos de Laura le había llevado en algún momento a ella hasta esta localidad de Medellín, ya conocido como el barrio Boston, y allí fue donde se empezaron a investigar o a conocer los detalles. También puede que se haya este hombre haya olvidado mencionar que la señora abrió la puerta y fue la cuando se hizo la investigación. Lo cierto es que encuentran a Laura dentro de una maleta, en este caso su cuerpo sin vida, y que por supuesto llevaba unos días por el olor y por muchísimas cosas que, bueno, no quiero entrar en muchísimos detalles porque no es el sentido de este video. Lo cierto es que este hombre apenas se encuentra esta situación y se conoce más o menos de quién se trata, inmediatamente las autoridades empiezan una investigación para tratar de dar con su paradero. El hombre había viajado desde Medellín hasta Río Negro y de Río Negro Bogotá, de Bogotá había salido para Centroamérica, concretamente hasta Guatemala. En el punto en el que descubren toda esta situación, el hombre ya estaba en Guatemala, y en Guatemala pues ya no se tienen pistas de él, y todo parece indicar que se encuentra en este mismo momento en un país europeo, se presume que puede ser Turquía. Allí
pues evidentemente las autoridades colombianas ya han mandado una alerta a Interpol para intentar dar con la captura y que este hombre pueda ser traído hasta el país para poder empezar lo que sería un juicio en su contra, o al menos las investigaciones que, según han ido avanzando, es el responsable en su totalidad de este feminicidio. Y esta persona, el día antes de que fuera encontrado ya en estado de descomposición dentro de una maleta, había huido de manera cobarde hacia Guatemala. ¿Qué se está haciendo desde el primer momento? En articulación con fiscalía y con policía, una vez plenamente identificado y con todas las pruebas, que se pueda dictar la orden de captura y una circular azul de Interpol para que responda por esos delitos. Y bueno, ahí podíamos escuchar a Fico Gutiérrez hablando un poco sobre este tema, y evidentemente ojalá se pueda resolver todo y este hombre, si es el responsable, como todo parece indicar, pueda pagar. También vamos a escuchar en breve al hermano hablar un poco sobre las consecuencias de no tomar las precauciones necesarias. Voy a añadir algo muy rápidamente, y estaba viendo en redes sociales algunos comentarios y me parece vergonzoso como mucha gente está diciendo, las mujeres tienen que ponerse a trabajar, que por andar detrás de la plata de los extranjeros. O sea, es vergonzoso y asqueroso escuchar este tipo de cosas. O sea, prácticamente estás culpando a ella por su muerte, que es una cosa ridícula, que bueno, creo que debemos prever. Siempre van a suceder este tipo de cosas, es parte de la diversidad de la vida, las distintas opiniones, pero de verdad que me parece una opinión bastante desacertada. Y bueno, otro caso más, como les dije hace un momento, muy similar al de Isabela Mesa Sánchez, la chica que vino de México, que ya les hice un video de ella, por supuesto al de Valentina Tres Palacios, y ahora se une el de Laura Lopera, que bueno, esperemos también tenga pronta resolución y este tema de la Interpol pueda básicamente resolver la situación para que este hombre tenga que pagar absolutamente por todo. Déjame saber tu opinión en los comentarios, lo de siempre, like, suscríbete a este canal, nos vemos en un próximo video y chao. Que se haga justicia, que no quede impune y que le caiga todo el peso de la ley, que ni una más ni una menos, que es un llamado también a todas las autoridades, a las chicas, a las niñas, que hay que por tener mucho cuidado con este tipo de hombres. Muchas veces se dejan llevar o convencer por algo. Y mira en lo que termina todo eso.